tardes a todos. Vengo a hablar de... La charla se llama Movimiento de pies aplicados a la técnica individual. Es mentira, no vamos a hablar de movimiento de pies. Sí vamos a hablar de movimiento de pies, pero no exclusivamente de movimiento de pies. Simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de yo contarle un rollo, un macabeo, una hora y media, voy a explicar qué vamos a hacer y voy a decir un entrenamiento con estos chavales. Yo les explico el ejercicio, se me escuchará, luego me acerco a vosotros y os explico un poquito más lo que quiero yo del ejercicio, en qué fundamento voy a fijarme más y todas esas cosas. Cualquier duda me la decís. Como son 13 ejercicios que traía preparado, ayer preparando la charla me vine arriba y metí otros 19. Son 32 ejercicios más 400 que tengo más allá. Y el objetivo de esta charla principalmente es porque yo creo que como entrenadores, ahora trabajamos la técnica individual, sobre todo con niños, tenemos que intentar hacer cosas diferentes. No siempre hacer el mismo ejercicio, podemos trabajar el mismo fundamento con varios ejercicios diferentes y sobre todo para que el niño no se nos aburra. No es que se portan mal porque se aburren. Entonces voy a plantear muchos ejercicios, obviamente yo voy a pedir una intensidad máxima, no sé si la podrá dar, pero bueno, vamos a pedir eso y luego ir explicando los diferentes detalles de los que a mí me gusta trabajar o lo que yo enfoco cada ejercicio. Para empezar, vamos a hacer un juego que uso yo mucho para calentar, que se llama los juegos del hambre, ¿vale? Es un juego que me enseñaron unas niñas, me parece estupendo. Así que vamos a proceder, ¿vale? Somos 11, necesito 9. 3, 3, 3, tú fuera. Un médico fuera, 3, vosotros 3, y el río venido. 3, 3 y 3. Seguimos, todos los para recuperar el número 1, que es el que tiene el número. Tiene el super, y me toca la mitad. 5, 4, 6, corre. 3, 2, 1. Juegos de nada, ¿vale? No lo repartimos. Dos de un equipo, nos callamos, dos de un equipo en una canasta, el otro lado de la canasta, y puedo meter en la canasta que yo quiera, no hay campo atrás, vale todo. Sí, el que meta cinco canastas, gana. Si meto la misma canasta, tú no tengo que salir en la zona para volver a sacar en la misma canasta. Sí, nos colocamos más rápido, cinco, cuatro, tres, rápido, creo, tres, dos, que nosotros más,
creo yo, marcar un objetivo de canastas, tiempo, para que el equipo pueda... ¿Vale? Vuestro equipo a esta línea de fondo, vuestro equipo a esta línea de fondo. ¿No? Oh. Vamos a pasar ahora para partido, ¿sí? 5 para 5, el primer equipo que meta 5 gana, ya. Partido con dos balones. Jugar 5 para 5 es el primer de fondo. Ya no hay un solo balón. Ya tengo que estar trabajando, viendo, leyendo la situación. ¿A qué hora mismo tenemos un comparador? Hay un 2 para 3 llegando y tenemos que hacer un partido. Es un partido. Un partido de canasta. Tienes que meter en la otra canasta. No es los juegos del hambre, no es meter donde quieres. Es un equipo. Allí y el otro aquí. Y ya está. Nosotros tenemos dos balones. Y sigue comunicando. Se apuntan, siguen hablando, como somos 5, 2 se quedan defendiendo, Teresa ataca, uno rota, y a mí me parece interesante que entre ellos hablen, se interesa un poquito de que hagan su estrategia, sea equivocada o no, pero yo considero importante que aprendan a tomar por ello. Vale, línea de fondo ya rápido, carrera, a tu línea de fondo. El equipo de Cabrera ataca allí, el equipo de Riu ataca allí, es un partido normal, ¿vale? Ha ganado el equipo de Riu, ¿sí? Va. Ahora el primero del equipo que ha ganado, es que es injusto, ¿no? Va a quedar el primero que gana. No hay que ganar hasta la casa. Se te doy el premio, al equipo que va a ganar. Cogemos 4 balones por equipo, 4 balones por equipo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Vosotros 9, 10 y 7. Tienen que entender que cuando yo llego a 0 tienen que venir. ¿No lo entienden? Que no lo entienden. Tienen que entenderlo. Si yo hago una cuenta atrás, es para que estén aquí. ¿Vale? Una cuenta atrás, si lo entienden, es una maravilla. Vamos a hacer una división por los mismos equipos, ¿sí? Y vamos a meter 20 canastas. Desde dentro de la zona, tiro desde un lado, me voy al otro. Si el compañero no tiene balón, se lo doy para que finalice. Tenemos que meter 20 dentro de la zona, 15 de fuera de la zona y 10 del triple de minibasket, ¿sí? Tiramos solo desde las esquinas. Un equipo allí y otro equipo aquí. Rápido, duda. Hay duda. Vale, perfecto. Este balón, no. Ahora estamos. Empezamos. 3, 2, 1. Simplemente mando esto para que no esté parado, para que yo monto las escaleras, ¿vale? Y así pues, aprovechamos para que haga el tiro de alto porcentaje. Esperamos un poco. Vale, me gustaría que alguien me ayudara y así lo hacemos así. Sí, con esta escalera en la esquina a 45. Y yo es. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho!
campo y hacemos cuatro ejercicios a la vez. ¿Sí? ¿Veis? ¿Este campo bien? Más o menos, sí. Mira, ven, coloca estos cuatro conos. Uno aquí, un paso, otro, otro y otro. Estos cuatro. Dos, dos. Salga de los jugadores que yo vaya teniendo, de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, dependiendo de la intensidad del ejercicio, ¿vale? También, entonces, vamos a explicar. Tema de la escalera. La escalera tiene que ser el par nuestro de cada día. En las edades de minibásquet y de preinfantil, la escalera se nota una barbaridad. El jugador bueno, para mí, es el que mete y el que es coordinado. Y obviamente esto se llama escalera de coordinación y deberemos de utilizarlo por lo menos una vez a la semana. Para mi gusto. Si consideráis que no, pues eso ya es otra. Entonces, cosita. He junto dos escaleras. Como veis, he puesto conos en diferentes escalones. ¿Para qué? Para que hagan diferentes apoyos. Uno, doble, derecha, derecha, izquierda, doble. Y arranco fuerte a este cono. Me estoy mirando tres, ¿no? Hago un cambio. No hay problema. No pasa nada. Arranco, pero voy a hacer con los dos, que me toca. Vale. Rodeo, cambio,
cambio, quitaos, cambio. Y ponemos estos aros aquí, ¿por qué? Porque queremos que voten y metan el pie dentro de un aro. Aquí viene la parte de movimiento de los pies. Yo considero importante que puedan ser capaces de dar un paso corto combinado con un largo, largo corto, para todo tipo de finalizaciones y de uno para uno. Hasta el azul, cambios en los conos, el que quieras, me da igual. Cuando ya tiene un cierto nivel, yo le dejo hacer lo que quieran. Y ahí ya te das cuenta que no hace ni uno el reverso en la vida y es cuando ya paras y los picas. Hacen siempre el de por delante, por las piernas y tal. Entonces el objetivo de los aros es, salgo de aquí, quitaros que no lo ve la gente, y piso en los aros, y aquí ya finalizo. ¿Vale? Sí. Esta sería la primera estación. Segunda estación. Escalera simple. De escalera podemos hacer 500.000 combinaciones. Ahora, para que sea fácil para ellos, vamos a hacer, en vez de la escalera con los pies, con el bote. Vamos a meter un bote en cada escalón. Salte cabrera que no va la gente. Entonces es pies con las puntas muy cortito y boto en cada escalón. De aquí arranco y paso entre los conos. Va, va. Bote lateral, que es importantísimo, hasta con azul. Vale, sí, correcto. Verde, verde, por aquí, por el lado que yo quiera, puede ser por aquí o por allá. Y aquí, una cosa que yo considero importante es que aprendamos a finalizar con la cabeza debajo del aro y extendiendo y soltando con la muñeca aquí. Eso yo creo que es muy importante. Tenemos que intentar enseñarles a nuestros jugadores cosas diferentes, cosas nuevas. Puedo finalizar por el centro con una bomba, puedo finalizar con una parada finta y un pivote, puedo finalizar, ahora que se permite, el paso cero con el gesto este, ¿sí? Y con todas esas cosas. Luego, en la tercera, que es esa de la izquierda, zigzag en el cono. Cuando salga de los verdes, a toda leche, directo al aro, a finalizar. Nosotros podemos cambiar la finalización que nosotros queramos. Por delante, aro pasado, parada, parada y tiro, cualquier cosa. Pero yo este ejercicio lo utilizo mucho porque trabajando el bote, creo que es fundamental tener una buena capacidad de slalom para poderte ir, y más que nosotros no hacemos bloqueos hasta cadete de segundo año. Es importante que los niños se aprendan a ir. Aquel que no lo he puesto, lo pongo ahora. Es muy fácil. Si no tenemos escaleras, porque las usamos todos y no hay escaleras para todos, podemos utilizar las líneas del campo. Yo me vengo aquí y simplemente es, boto con mi mano derecha y es fuera, 1, 2, 3, fuera, 1, 2, 3, fuera, 1, 2, 3, fuera, 1, 2, 3, fuera, 1, 2, 3. Llego a la horizontal del aro azul, bote lateral, con pocos botes y muchos pasos, para mí esto es súper interesante. Muchos pasos, pocos botes, aquí rompo y aquí ya finalizamos con la opción que le tiramos. ¿Vale? Como hoy es hoy, aquí podéis hacer lo que queráis. ¿Sí? Nos colocamos. Tres, en la primera escalera, tres, aquí, dos, aquí, dos, aquí. ¿Vale? Empezamos en 3, 2, 1. Hasta que yo cronometre dos. Va cambiando. Pues si quieren cambiar, que cambie. Si tú consideras que cambie, en vez de que el ejercicio dure 2 minutos, que dure 15, pues vale. O que dure 12, pues espera. ¿Vale?
es importante que el jugador lo haga al 100%. Hemos jugado el último poquito, vamos. Es importante para que el trabajo sea bueno, que sea el 100%. Estos dos yo lo he quitado y esta gente cambia, pues bueno, cambia. Pero tenemos que marcar desde un principio cómo queremos que sea. Tienes que ir a la casa. También puede que haces una cosa. Por ejemplo, de esta data. Vamos a votar aquí. De acuerdo. Mientras tanto, yo voy a votar una cosa aquí. Vale, venimos, 5, 4, 3, 2, 1.
pasamos en cima hasta el polo amarillo, después voto hasta el rojo, rodeo el verde y a partir del verde jugamos al justiciero. Cabrera, ¿ya? Jugamos al justiciero, que ya sabéis jugar, tiro desde cada cono, pero los conos son dobles. Si la meto a la primera, me llevo los dos conos. Si fallo, tengo la opción de coger el rebote en ataque, y si la cojo sin que caiga y la meto a la segunda, en vez de llevarme dos, me llevaría uno. ¿Sí? ¿Hay un cono para cada uno? No, hay más de uno para cada uno. Va, jugamos, ya. Va. Simplemente es para que veáis cómo hacemos esto. Y yo mientras tanto preparando el siguiente. ¡Podéis salir! ¡Podéis ir saliendo! ¡Falla! Mete, se lo lleva doble, ¿eh? Estupendo. Maravilla. Este es otro juego. Otro juego. Muy bien, recogemos todos los conos menos las setas. ¡Esa no! Menos las setas que están por fuera. Por fuera, Mateo, fuera dentro. ¿Bien? Esa no. Esa tres sí. Esa sí, fuera. Y esto es fuera, fuera. 5, 4, 3, y las caerán fuera. Vale. Ejercicio que me parece precioso el que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar el pase, la defensa, la recuperación y el uno para uno y la salida. Nos colocamos por trío y quiero uno con balón en la esquina. Si no escuchamos antes de hablar, no podemos hacer la cosa. ¿Sí? Uno al centro, ya. Tres, dos, corre. Y otro en la esquina, rápido. Otro en la esquina. Vale, se acabó, ya está. ¿Vale? Y los demás los colocáis detrás de las tres filas. Ese balón fuera, Cabrera. Y aquí, ¿quién está? ¿Dios? Está Dios aquí. Ese balón fuera, Soriano, ese balón fuera. Tenemos solo balón en esquina. Solo en esquina. El ejercicio consiste en... Escuchamos, por favor. Paso al compañero y me voy a ocupar... Vereda, quita esos tonos de ahí, que puede confundir. Vale. Paso a mi compañero y voy a ocupar el primer cono que está libre. En este caso, sería ese, ¿verdad? Vale. Cabrera pasa a su compañero y va a ocupar el siguiente que está libre, que es la esquina. Tú, pasarías. Ah. Sí. Ah, donde aquí, allí. Y luego tú ocuparías el siguiente libre, que es el del centro. ¿Vale? Vámonos pasando el balón, llegando corriendo en velocidad. Y ahora viene la parte bonita del ejercicio. Cuando este, el que esté aquí, pasa a la banda, el de la banda pasará al último cono, que atacará el uno para uno, y yo paso y tengo que llegar a defender eso en recuperación. ¿Sí? Y jugamos uno para uno. ¿Sí? Sí, por favor. Vale. Un ejemplo. Paso a mi izquierda y ocupo el cono siguiente. Vale. ¿Sí? Ah. Vale, es fácil, es guay. ¿Vale? Entonces, cuando este recibe, que es el último, tiene que atacar el uno para uno contra el que está en ese cono. ¿Sí? Yo os lo voy a ir cantando, ¿vale? Esto, si queréis llegar a los conos, tenéis que volar. Si no, no vais a llegar, te vais a pagar. ¡Va! ¡Pasa! ¡Corre! ¡Pasa, corre! Vosotros tres, fuera. Vosotros tres. Fuera, fuera. Fuera de aquí, fuera. Poneros detrás de los compañeros. ¡Sal! ¡Corre! 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 ¡Lleva el tío! ¡Sí, te ataca! Esto. Este es el ejercicio bien hecho. ¿Qué pasa? Los tres primeros van andando. No nos vale. El ejercicio es para hacer un esfuerzo grande.
¿vale? Y para llegar al uno para uno con un cierto cansancio. Y jugarlo en una situación real de partido. Pues tengo que hacerlo a toda pastilla. Si no, casa no creo. Sale. Pase, pasa. Corre, corre. Tienes que llegar. Corre, corre. Desciende, Dani. Dani, desciende. Nos entera, nos mete en carrera. Esto pasa cada sábado por la mañana 500 veces en vuestro partido. Va, juego. Va. Pasa, pasa. Corre, corre. Ataca, ataca. Falta. ¿Qué nos interesa? Que el que recibe último vaya directo al arco. Una cosa que odiamos, espero que estéis de acuerdo conmigo, todos los entrenadores, es el típico jugador que recibe el balón y empieza a hacer aquí un cóctel de frutas, dice suéltala, bota, haz algo, ¿vale? Entonces, queremos potenciar la velocidad de decisión y la toma de decisión de nuestros jugadores, porque a nosotros, somos enanos, nos interesa jugar corriendo, jugar rápido. Entonces, copiando a Popovich, que utiliza con San Antonio una regla que se llama Point Five, que es no más de un segundo sin tomar una decisión, yo se lo digo en español, y lo llamamos cero coma. Cero coma, ¿sí? Tardo menos de un segundo en recibir y en atacar, ¿vale? Cuando metamos ejercicios de recepciones, salidas, unos para unos, a mí me gusta meter esto para que tomen una decisión. Que se equivocan, no me importa, pero quiero que la decisión sea rápida. Cuando experimenten muchos errores, algún día cambiarán y acertarán. ¡Seguimos ya! ¡Corre! 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 ¡Ataca! ¡Atácale! ¡Atácale! Son niños, les cuesta entender. Tienes que repetirlo mucho. Ya, bueno. Pasa, pasa, pasa. ¿Veis? Confusión, estos tres, fuera. Ya no lo hacéis. Rápido. 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 Vale, otros tres, fuera. No lo hacéis. Ah, ahora, a la tercera ya estará atento. Y ya sale, más o menos. ¿Veis? ¿Veis? Ellos solo se van corrigiendo. Pasa, pasa y ataca. Muy bien, ¿eh? ¿Veis lo de cero comas que os he dado? Vale, fuera, fuera, ya. Máximo tres botes para poder atacar. ¡Seguimos! 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 Muy bien, venid. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Y cuando yo pique, hay que meter canasta antes de 5 segundos. Sin botar. ¿Pero qué? Si eres capaz de meterla desde el medio campo, guay. ¿Vale? Sí. Vale, venimos. Hacemos un cuadrado o un rombo o un diamante. En el medio del campo. En el medio del campo. Un rombo. Nos puede servir esta raya como referencia, ¿verdad? Sí, la tiene. Una, dos, ¿vale? Ahora damos los pasos hacia atrás. El cuadrado no. Quizás yo me expreso. Vale, ejercicio que me parece muy chulo, pero no lo estoy explicando. Vale, veis que hay un rombo cuadrado. El ejercicio es: paso a mi compañero de la derecha y voy a robar el pase desde la derecha al que tengo enfrente. Voy a robar este pase. Si lo toco, todo el equipo aplaude. Comentamos aquí. No, no, no. Pero no hemos tocado nada todavía, ¿vale? Voy a robar y roto aquí. ¿Vale? Siempre voy a rotar la posición que tengo enfrente.
¿Hay dudas de esto? Hay que volar. Por cierto, si el pase que tocan es el que yo doy, hago 5 saltos arriba. Castigos flojos para que el ejercicio siga. Va. Pasa. 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 Para. Tienes que cortar donde tienes el frente. No pasa nada. Repetimos. Un tío más ahí. Ya. 5, 4, 3. Ya. ¿Qué conseguimos con esto? Dureza en los pases. Como hay castigos si fallan el pase, pasan más fuerte. No hemos explicado que hay que pasar fuerte, pero ya ellos solos pasan con potencia. Y también estamos trabajando la transferencia. ¡Soriano! ¡Aquí! Y trabajamos. Ha fallado el pase, a saltar. Y nos colocamos y lo hacemos otra vez. Y trabajamos también la transferencia ataque-defensa. Hacemos una acción de ataque. Tomamos el pase y la encadenamos con una defensa que es ir a robar o a recuperar. ¿Sí? Muy bien. Esto para calentar o cuando llueve está muy bien. Me he divertido, veis que ya usan una finta, no les hemos dado ninguna indicación. Esto, nos vamos a colocar en cuatro filas, rápido, Domingo, cuatro, David, tienes que colocar ya. Bien, vale. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es muy, muy largo, creo que hemos hecho todos, que es, doy dos órdenes. La primera es a donde paso y la segunda es a donde roto. ¿Sí? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Doy dos órdenes. Izquierda, izquierda. Paso de izquierda y roto mi fila de la izquierda. Izquierda, derecha. Paso de izquierda y roto mi fila de la derecha. ¿Sí? ¿Al centro o no? No, no porque no se pueda, sino porque yo no quiero. Va. Bien. Derecha, derecha. ¿Hay que pasar, Lara? ¿Hay que pasar, Lara? Sobre este ejercicio podemos trabajar diferentes pases. Pases a una mano, pases por encima de la cabeza, pases de pecho. Yo creo que no me gusta. Izquierda, derecha. Ajá, ajá. O sea, que seguimos. Vale, todo, suficiente. Venimos a lo bien. Les hacemos aplaudir y ellos se sienten mejor. Pues mira, estupendo. Nos colocamos por tríos, uno por cada tío, ya. Ay, tres tríos en cuarto. No, dos tríos en cuarto. Sí, vale. Esto es una rueda que uso yo muchísimo para trabajar el tema del pase, corte y penetración. ¿Vale? Os pediría que cuando hable no me interrumpáis, ¿vale? Ya bastante complicado para mí es estar contándonos este rollo para que me interrumpáis. Tu oportunidad, debajo del arco. 45. Vale. Tú no. Mate. Dije, ¿por qué no has hecho así? Porque tiene las manos en los bolsillos. Ya se da cuenta, bueno. Ejercicio sencillito. Otra forma. Pasas a 45, pasas a head y cortas. Head, pasas al corte. Y tú rotas donde has pasado. ¿Dónde vas a rotar? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos ya? ¡Oh! 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 ¿Qué digo? Ahora haces lo mismo. ¿Y ahora qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No, ¿qué? Pasas al lado contrario, ¿no? Lo haces todos los días. Vale, stop. Otro tío que se coloca aquí y el cuarteto que se ponga la otra canasta. Rápido. Un balón. Vale. Mateo, jefe. Aquí vosotros, otro tío aquí y el cuarteto aquí. Tíos aquí. Nos colocamos en 10, 9, 8, un balón. ¡Vale! ¡Carrera de P! ¡Aquí Nacho! ¡Fuera de P!
vete. Mateo, ven. Ya somos tres tíos. Chatejo. ¿Vale? ¿Se lo hagan todos? ¿Sí? Vale. El primero que meta 10. Te abre, Río. El primero que meta 10, gana. Ya. Río, 45, crack. ¡Dani! ¡Marcos! Pasas a Dani. Ryu, recibes, pasas a Dani. Y quieto allí. Recibes. Pasas a Mateo, corta. A mí. Le metemos competición a esto para que los pases y los cortes sean de mayor calidad. Obviamente no le están haciendo bien, ¿vale? Quizás no me explico yo bien, pero con las prisas, ¿vale? Entonces, ahora. Muy bien, chavales, estupendo. Ahora, darle una vuelta al ejercicio. ¿Cómo puedo yo mejorar este ejercicio, por ejemplo, para un junior? Ponte allí. Ponte arriba, Daniel. Ponte arriba, ¿sí? Meto un bloqueo indirecto. Paso, pasas, bloqueas, sales. Pido, tal, pop. Trabajamos en bloqueo, ¿vale? Esto es normal. Vale, Vigo. Recuerda que cuando se vuelve los aros una. En 10, 9, 8, 7, 6. ¿Quieres entrenar? 2, 1. Pareja, sumamos por pareja, rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Ejercicio, mucho de sentido. Yo voy, yo voy con Soriano. Entonces, simplemente durante un minuto yo recibo y lo primero que hago es pintar el tiro, ¿vale? Luego, otro, cambio y sobre una mano meto el pase. Mi compañero tiene que repetir lo que yo he hecho, que es lo primero, pinto el tiro, luego otro. Pinto el tiro, otro, cambio y sobre una mano, cambio el pase. ¿Sí? Durante un minuto. ¿Vale? Lo hacemos lento y el siguiente minuto lo hacemos a máxima velocidad. ¿Vale? Hazlo como te explico yo. 3, 2, 1, ya. 9, no se puede entrenar. Esto es maravilloso. ¿Qué queremos? Yo, ¿qué quiero? Quiero un jugador cuando reciba siempre en zona que yo llamo zona de influencia del juego, que sería raya blanca hacia adelante, que es desde un tío se la puede colar. De el juego. Yo quiero que sean capaces de recibir y amenazar. No que se las tienen todas, pero que reciban y amenacen. Lo primero, amenazar es sentar el tiro hasta aquí. Es miro y ya ejecuto uno de los tres fundamentos: el tiro, el bote o el pase. ¿Sí? Esto, trabajándolo así, haciéndolo con más intensidad, les saldrá solo que reciban y que amenacen. Jugador que no amenaza, jugador que no es peligroso. Yo no quiero gente que no sea peligrosa en mis equipos. Seguimos. Vale, esto. Ahora vamos a repetirlo, pero vamos a intentar hacerlo a máxima velocidad. ¿Sí? Ahora van a cometer error. 3, 2, 1, ya. A máxima velocidad. Y sobre todo quiero que lo primero sea amenazar. No el jugador que recibe y mira el suelo. En eso no hay nada. Y luego también, la primera cosa que haces es amenazar. Cuando tú te pones en cualquier posición del campo y miras el aro, más o menos estás dominando todo el espacio en el que vas a jugar. Y miras al suelo, como tenemos jugadores que reciben y miran al suelo, ya sabemos todos que es a tú, no dominas nada, ni ven ninguna situación. Ningún corte, ni ninguna cosa que quede en el cuadrado. Vale, paramos y venimos. Nos colocamos con los equipos grandes, 5 y 5, y uno por cada equipo. Rápido, 5, pero venimos aquí, Mateo. Nadie tiene que sorprender a Quique, ¿verdad? Dos equipos, un equipo aquí, un equipo allá. ¿Vale? Sí. Ahora, os vais a repartir.
tres en esta raya roja, haciendo una fila india. Una fila india es una fila de uno detrás de otro. Y otro. Y otros dos en la raya blanca. ¿Vale? Y solo un balón por equipo. Ahí tres. Sobrando, ¿verdad? ¿Vos sabéis entrar? Sí. Sí, ya lo veo. Venga, venga, venga. Muy bien. Vale, el ejercicio que vamos a hacer. Balón. Balón. Ven aquí, Dani. Ven aquí, Dani. Ejercicio también para cuando llueve. Maravilloso. Rueda de paradas y pivote. Esto es importantísimo. Se empieza. La fila donde más gente hay, pasa el balón y corta hasta el medio de las dos filas. Corto. Recibo. Con la parada que le indiquemos, parada en un tiempo, parada en dos tiempos, y luego que pivote. O de reverso, parada solo a la misma fila de la que viene, o por delante, para dárselo de la misma fila de la que viene. Entonces el ejercicio sería así. Yo llego, pasa, fuerte. Voy a parar en un tiempo y voy a hacer un pivote en reverso. Por ejemplo, paso, un tiempo, podemos pedir que finte, reverso, paso. Y me voy a la fila contraria, porque ahora sales tú y lo haces. Venga, vale. Parada, finta. Mal, pero bien. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis entendido el ejercicio? ¿Sí? Vale. Lo hacemos despacito y vamos a hacer parada en tiempo, finta, parada en tiempo, finta. Podéis pivotar de la manera que queráis y paséis rápido a la zona de la manera que queréis. ¿Sí? Preparado. ¿Listos ya? Pasaré y corta. En un tiempo, sí. Perfecto. Cuatro tiempos. Corta tú, Ryu. ¡Stop! Quien no pare un tiempo, no juegas al examen. ¡Sal! Vale, en un tiempo, como digo. ¿Vale? Seguimos. Obviamente no van a jugar el fin de semana porque no hay liga. Es un truco. Bien, seguimos. Y la finta. Y trabajamos el gesto, el equilibrio en la parada, el control postural. Seguimos. ¿Vale? Paramos. Hacemos el mismo ejercicio, pero ahora vamos a hacer competición. ¿Vale? Gana el equipo que dé un total de 50 pases. Cualquier pase cuenta y todos los miembros del equipo cuentan. Cualquier pase cuenta. Uno, dos, tres, dos. Tienen que hacer 100. ¿Vale? Preparados esto ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, corta. Metan más intensidad. Siempre que podamos, explicamos el fundamento despacio hasta que lo cojan paso a paso y después ya competición. Competición siempre. Ellos solos se emocionan, compiten, lo hacen más rápido cada vez. Sí, hay veces que mando castigo, hay veces que cuando veo que los dos equipos lo hacen bien, fuerte aplauso, se echan unas risas y mira, mejor. ¿Vale? Y quedan los puntos. Vale, por parejas, vamos a probar así. Vale, por parejas, por favor, cada pareja, rápido, ya. Vamos a hacer una competición de tiro antes de dejarle que se vayan a echar un trago, ¿vale? El ejercicio es muy sencillo. Muy sencillo. Deberíamos de dejar de decir que un ejercicio es muy sencillo.
Porque a lo mejor a ti te mandan a hacer una cosa, no la entiendes bien y no la ejecutas bien, como te han dicho que es sencillo, tienes el pensamiento de que eres tonto. O alguna cosa. Pero es una manera que tengo que intentar crear. Entonces, ejercicio que vamos a hacer. Podéis irnos a la canasta que queráis. ¿Vale? Lo que queremos escuchar. Ya lo pues vale. Tenemos que meter un triple de mini y después meter un tiro libre. Si conseguimos hacer los dos tiros seguidos, sumamos un punto. El primero que llega a tres puntos gana. Para, todo. ¿Tú con quién vas? Con Marcos. Tú tiras el dado. Metes y Marcos tiene que meter un tiro libre. Si no mete un punto, si lo vaya a hacer. ¿Sí? ¡Ya, tío! ¡Empezamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! Este es un ejercicio que les he puesto para que hagan tiro un poquito cansado, de tirar del agua. Y cuando vengan ya les vamos a meter más caña. Ejercicio. Tiro, pero con tensión. Ya que muchas veces tiran por tirar. Tiran de cualquier manera, no. Tenemos tiros fáciles, tiros cortos y luego tiro de dos, meto. Como tengo que asegurar el tiro libre. Y al paso, practicamos que el tiro libre tenga ganas. Son las 7 y 8. Vamos bien. Vamos bien. Por ejemplo, por aquí vamos a dar dos pasos amplios y lo colocamos al lado. Si yo tengo color, mejor. ¿Vale? Son 10 niños, tiene que haber 20 conos, creo que hay 18. Si no hago un niño, quiero lo hago. Dos allí. Ponce, toma. Dos allí. ¿Me ayudáis, Alex? Coge los conos esos. ¿Y me ayudas? Si no, no juegas el sábado. Uno, dos. Vale. Trabajar ahora, Río, y tú, venga ya. Mirarme todo lo que está aquí. Vamos a hacer un trabajo que yo veo claro, fundamental en edades de formación: trabajo de lateralidad. ¿Sí? Tenemos jugadores que no se. Tras nada, que no se me quede. Entonces, uno. Manda y otro obedece, ¿vale? Yo tengo que ir a tocar cualquiera de los dos conos y tú tienes que intentar estar siempre en línea conmigo. No aquí, sino enfrente mío. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, empezamos. Ya. Y trabajamos un poquito el tema de la defensa. Nos colocamos y lo hacemos. Ahí está, porterías. No vale cruzar los pies, solo lateral, ¿vale? Tú con Cabrera, sois del mismo tamaño en esta portería. Tú aquí, ¿vale? Preparados. ¿Listos? Ya. Yo suelo poner un minuto y cambiamos el mando, ¿vale? Se divierten, se lo pasan bien, estupendo. Hay que trabajar. ¡Vamos, Cabrera! ¿Qué trabajamos? Defensa. Nos interesa muchísimo. ¡Cambio de pie! ¡3, 2, 1, ya! ¡Está cerca!
distancia más alta. ¡Estupendo! ¡Un palo de pareja y volvemos a la portería! Ya, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Balón! ¡Balón! El que manda tiene balón. Por lo tanto, ya no solo trabajamos el desplazamiento, sino que trabajamos el bote lateral. Sí, aquí yo puedo cambiar, puedo volver, puedo centrarte para el cuerpo. Sí, lo hacemos. 3, 2, 1, ya. Yo que está flexionado, según estemos haciendo el ejercicio, corregimos posición del cuerpo, que tengan equilibrio, que es muy importante. Medio campo. Vale, ahora tienen un balón cada uno. Entonces, ¿qué trabajamos? Los dos el bote lateral. Ahora, soltad los balones que os he dado, que ya está explicado. Ahora, Ryu, ponte en medio de la portería. Tienes que intentar que yo no pase por tu puerta. ¿Sí? ¿Sí? Vale, vamos. Gol. Esto es un gol. Ponemos un tiempo, quien consiga más goles gana. Ahora, hay que explicarle a Ryu, que en vez de proteger mi portería, en vez de la portería, puedo dar uno a un coche. Para cuando ese tiro rompe, tú lo recuperas si sientes la portería. ¿Vale? Nosotros tenemos que inculcar a nuestros niños una frase preciosa que dice que la defensa ataca al ataque. Queremos llevar la iniciativa. Por eso quiero que nos ¿dónde vas a estar? Ahí, seguro. Aquí, pues estoy aquí yo. Y yo me he tomado. Para, ¿veis un detalle? Que cuando me he metido mano, se ha protegido, ya no me está atacando, está protegiendo de la defensa. No está pensando a qué pasar, no está pensando romper el uno para uno. Y es importante, que busquemos a los niños que tenemos que defender atacando a la cara. Supera. A mí ahora no me importa que me superen, ya trabajaremos el tema de las ayudas, pero quiero inculcarles un deseo a que se vayan a comer al ataque. ¿Sí? ¿Lo hacemos el juego de las porterías? ¿Qué? ¿Que te tienes que ir? ¡Corre! ¡Adiós! Ya está. No miramos a ningún niño a que haga nada que no quiera. 3, 2, 1, dale. Cuando pasa la portería, es un gol. Ponemos tiempo, un minuto es buena cantidad, porque si ponemos más tiempo, el niño se cansa y tampoco es algo real. Nosotros tenemos que siempre entrenar lo más parecido a la competición. El tema del tiempo de competición de los niños. Vamos con los niños hasta que admiro la meta con mis 32 ejercicios. Vamos al niño que no tiene balón hasta el cono.
Voy a hacer aquí un cambio de ritmo. Voy a golpear. Al llegar antes que yo, no puedo llegar antes que yo. Ahí. Y una vez que recibo, tengo que recibir con un pie en el suelo y el otro en el aire. 3, 1, 2. Y arranco y finalizo por el centro. ¿Sí? Vale. Podemos hacer que finalice o a mí me mola dar una vuelta. Y aquí podemos poner los dos ellos. Lo hace Ryu y yo soy Ryu. Pam, pam, pam y acompaño. Si levanto las manos, me las pasas. Si no, si no las levanto, te la chupas. ¿Sí? Lo hacemos. Con estas cosas de acompañar, trabajamos el juego sin balón, trabajamos la visión periférica de que jugador ya va. Va. Acompaño. Vale. Obviamente ahora, como no tienes seguridad en lo que está haciendo, lo hace lento para ver si yo levanto mal. Esto, pues vayamos practicando, tenemos que ir acercando el ritmo, ¿vale? Sale de ahí, los dos tienen que salir desde el medio del campo. Uno del medio de sección, lleva que por detrás. Ahí y desde aquí. Ya, preparado, listo ya. El primero apoyas por la derecha. Muy mal hecho. Seguimos, otro dos. Otro dos. Vale, no están haciendo el paso cero. Vale, vale. ¡Venga! ¡Venga! Mal hecho, tiene que apoyar primero el pie más alejado, en este caso sería el derecho, para hacer uno, bueno, cero, uno y salir cruzado, que tendrá mucha más ventaja. Bien, ahí tiene que botar, así no son pasos. ¡Va! Malamente, pasos. ¿Vale? Obviamente ahora no hay tiempo de corregir esto. Luego nos vamos a pegar con el café y ya vamos. ¡Tan, tan, tan! Corres y acompañas a la esquina. Es importante que inculquemos a nuestros niños a que acompañen todas las esquinas. ¿Vale? Tenemos que acompañar el campo de visión, que es esto. Yo aquí no veo, no veo, no veo. No veo nítido, pero veo cosas. Capaz de un momento dado, para el pase, jugar con lo que tengo alrededor. Va, seguimos. Vamos a cambiar el lado, etcétera, etcétera. Venga, son 10 minutos, justo. Vamos. Obviamente, tenemos ejercicio. Sigue. Vale, venimos. Rápido. ¿Quién es tu pareja? Vale, colocáis aquí. Colocáis aquí, más o menos. Uno enfrente del otro. Con balón en el medio. Vale, jugáis. Jugáis. Piedra, papel, tijera. Quien gane, coge el balón y ataca. Dos botes básicos. Así, rápido, fiesta. Fiesta. Estás muy lejos del balón. ¿Vale? Cuando queráis. ¡Corre! Con esto trabajamos la velocidad de reacción. ¿Vale? Jugamos para una con velocidad, trabajamos la velocidad de reacción. Ah, y es además otro elemento divertido que le metemos al ejercicio. Ellos piensan que es un juego, que en realidad es uno para uno y que no se va a pasar otra cosa con este. Otro año que se lo veis. Yo entreno y la pregunta. Otra maravilla. ¡Va! Arriba ya. Parece. No, no. Bajamos.
donde los dos polos y otra fila en la lista blanca de la zona del equipo de aquí. Aquí. Balones ahí. Ejercicio. Está muy bien. Para. Atacar uno por uno. En velocidad y defender en recuperación. De paso, hacemos que este chico trabaje el bote. Mirando hacia allá, tienes que rodear el cono amarillo y el cono verde y salir a atacar como un león. ¿Sí? Mirando. ¿Sí? Tú, Dani, tienes que rodear el cono verde e ir a parar a Ryu. 3, 2, 1. Vale, stop. Mirando para allá. ¡Ya! ¡Ataca! ¡Error! ¡Error! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo para matarlo! Dani, en vez de salir a por el atacante, al triple o más allá, le ha esperado aquí. ¿Qué provoca esto? Los niños, bueno, los niños y los jóvenes y todo el mundo en general, con los tapones, tiene una flipada. ¡Un tapón! ¡Un tapón! El 80% de los tapones va al mismo equipo que va a recibir. O sea, que no es una acción tan determinante para que todo el pabellón haga O. Entonces, no vayas al tapón. Quiero que lo pares ahí. Porque si lo paras aquí, automáticamente es falta y no es basura. ¿Sí? ¿Otra vez? ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto! ¡Otro error! Entonces, fuera. Hay que salir a pararle a donde pueda. ¡Ya! ¡Ataca! ¡Ataca velocidad! ¡Bien! ¡Sacamos en carrera! ¡Otra pareja! ¡Ya! ¡Ataca! ¡Ryu! ¿Por qué te arrastras? ¡Venga, ya! Joder, esa bonita, con este cerebro. ¡Va, juega! ¡Juega! Obviamente, vemos que no tiene nada para atacar. Acerco. ¡Va! Miro al frente, Mateo, que no miras nada. Paramos y venimos, esto es con afuera, este es el último ejercicio y ya venimos. De los 32 creo que hemos hecho 10. Vale, un balón, necesito un voluntario. Muy bien, fuera. Jugamos un 3 para 3. Tú ya no jugamos. Vale, si te quieres. Vale, jugamos. 3 para 3, por ejemplo, estos 3 contra estos 3. Y no vamos a mandar un partido por mandar un partido, ¿vale? Yo que quiero trabajar en niños, que defiendan, que vayan al rebote, que enchufen, que tengan una intensidad. Entonces, yo siempre que les pongo un partido, les pongo unos objetivos, ¿vale? Canasta de 2 vale 2, triple vale 3, robo, que le doy mucha importancia a ese tema, yo lo pongo en 3 puntos, robo vale 3, rebote ofensivo vale 2 y el primero que llega a 7 puntos o a 10 o a la cantidad según vuestra categoría que consideréis, gana el partido, ¿vale? Entonces, listen to me, ¿yes? Okay. El robo vale 3 puntos, la canasta 2, el triple 3, ¿vale? El rebote en ataque vale 2, el primero que llegue a 7 gana, este equipo contra este, preparado, ¿listo? Queremos estar encima para robar y conseguir puntos, ¿eh? Pero ya, ya. Esto, balón. Seguimos otra vez. Cuando mi ataque recibe, grito balón, estoy o mío, lo que quieras.
Si no lo haces, los seis, flexión. ¡Ya! ¡Estoy! Canta. Ante el miedo, canta. Como los interrogatorios de la muerte. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Cerramos el rebote! No estoy llevando el tema de la muerte. Esto hay que llegar. ¿Os habéis fijado cómo recibe mirar al suelo? Porque hay alguien que debe mirar el suelo cuando bota o cualquier cosa. Y mira el arco, el suelo. Y nos fijamos a todos estos detallitos de cuando recibe, qué hace, dónde mira, todas esas cosas que tenemos que corregir. ¡Venga, ya! Estoy, tienes que gritar arriba. ¡Botó, botó, botó! ¡Casi no! ¡Bien! Yeah, ¡activo! 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 No es la que yo quiero, me meto en el ejercicio. Juega, juega. Vamos, apriétale, vamos, corre, llega, 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 balón. Corre, vamos, vamos, venga, sigue. Aprieta. Sigue. Cerca, estoy simplemente activando al jugador para que esté lo más intenso posible. Jugar dos canastas más y acabamos. Ya, saca. Obviamente tenemos que explicarles el tema de la técnica defensiva. Yo defiendo flexionado, con una mano al bote y con otra arriba. Corto pase, quito el cambio por delante. ¿Vale? A estas edades, el 80%, 85% de los cambios son por delante. Ese era el que confío, ese es más fácil. Entonces, como lo que siempre, vamos a jugar 40.000 balones. Muy bien. Dani, al centro a tirar. Haciendo estirar, fuerte aplauso, muy bien entrenado, fuerte aplauso a los niños. Ahora, esto es lo que nos ha dado tiempo a hacer, corriendo muchísimo y tal. En el ordenador de entrenadores está este documento y voy a meter 500 ejercicios en un archivo. ¿Vale? Que no tengo ejercicio, o quiero cambiar de ejercicio, y no me apetece meterme en ejercicios.com. Está en 500.000. Pues oye, en el ordenador ahí hay una carpeta que se llama Justicia, con vídeos de motivación, con vídeos de baloncesto, cosas interesantes, y cualquier cosa, pues yo creo que es labor de los entrenadores que llevan más años entrenando y más en este club, pues echaros una mano en cualquier cosa que necesitéis. Y otra cosa importante, que a veces que no pensamos. Estamos en un club que no es La Roza, no es Fuenlabrada, aquí no fichamos. Entonces, si queremos llevar a equipos guays, que compitan en preferente y que tengamos unos equipos de la leche, tenemos que tener buenos jugadores. Y nuestra única manera de tener buenos jugadores es que seamos los mejores entrenadores que podamos llegar a ser y trabajarlo. Aquí en estudio no es un baloncesto normal, aquí somos artesanos del baloncesto. Yo tengo que hacer que sea equilibrado y que sea un jugador para que el cadete sume y que el cadete A esté en preferente. El cadete A juegue lo más arriba posible y así con todo el equipo. Aquí nos fichamos y es importante que trabaje. ¿Sí? Muchas gracias al club y a...